inicia su gallarda presentación la Escuela de Carabineros de Chile del general Carlos Ibáñez del Campo, a los sones de su tradicional marcha, Parada de los Grandes Hombres, siendo esta la primera vez que se incorpora a aspirantes oficiales mujeres a la banda de guerra. A los futuros oficiales, con especial énfasis en una educación diseñada vertebralmente por su particular doctrina, llena de principios y valores, lo que permite construir la personalidad moral de cada futuro oficial, transmitiendo un conjunto de normas y tradiciones. Con su inteligencia, esfuerzo y ejemplo de entrega a la patria.
Colombia se ha incorporado a todas las actividades y otros cargos desde el año 1961, comienza la fecha cerca de 20 pesadas, siendo la primera institución informal chilena en su incorporación. Ellas son dignas y genuinas representantes de la mujer chilena. Los aspirantes oficiales, contadas en un adecuado desarrollo de talento humano, se convertirán en profesionales eficientes, adquiriendo el compromiso de prestar un servicio de calidad, oportuno, permanente y transparente, recibiendo el respaldo y confianza de la ciudadanía. Una de las oficiales de carabineros que sigue, portadora de las tradiciones internacionales, rinde su sentido homenaje al hermoso ejército. Estos aspirantes oficiales están formados por Arturo Alessandri Palma.
como becarios de la PDI. Desde 1977, junto con el convenio de la Escuela de Investigaciones Comerciales recibe como becarios en todo el continente. En la actualidad, los únicos que tienen 26 alumnos becarios no dirigentes de la Comisión de Servicios de Seguridad de las Hermanas Repúblicas de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Panamá. Pasa frente a la tribuna de honor una sección femenina de aspirantes a oficial policial. La de retiros y acerteros de la tradición internacional fundada desde 1896, cuando se incorporaron las primeras agentes investigadoras a la sección de seguridad de la Policía Municipal de Santiago. Históricamente, fue la primera institución de modificar sus escalafones policiales a su familia femenina en el año 1998, y que la pudieron integrar a una mujer a su alto mando el año 2013. Hoy en día las mujeres tienen un ingreso significativo en la Escuela de Educación Policial. Es así como en el periodo del proceso de admisión de 1980, el 42% y el año 2019 su participación creció al 50%. Pasa frente a la tribuna de honor una sección de varones aspirantes a oficial policial. Cada año, llegan al país un contingente de oficiales egresados de esta escuela matriz y que se incorporan al servicio en el lado de los objetivos. Estos jóvenes son quienes hacen de nuevo su promesa de servicio hasta la retirada si fuese necesario, porque saben su deber cumplir, como han demostrado en numerables escenarios nacionales e internacionales. Y no solo sus manos que van a fuego y sus largas de plata, sino también sus grandes hombres y mujeres, los tiempos de la dirección general y los tiempos de la idea. Las instituciones para nuestra ciudad se realizan anualmente. Y lo que nos produjo fue la película. Thank you.